hemos preparado, nos vamos de excursión. Vamos a hacer un viaje hacia el sur conduciendo. Y en familia, sí, sí, ¿no? ¿Dónde nos vamos a ir, Pepito? Ven, nos vamos a ir al mar. Perrito viajero, vamos a descubrir lo que es el turismo con perro. Pepito, te veo ya muy preparado para montarte en tu carruaje. Mirar qué preciosidad de paisajes te encuentras aquí por Castilla y... Cuando hablo de turismo responsable y sostenible, no es ni mucho menos esto. Oye, y que el mar te reciba con luna llena. Trouble knock twice on my door. Trouble, trouble, don't press me by. I'll take the road less traveled, cause I'll take my time. Cause I'm taking this strong, won't be hypnotized. Windsurf, allí tenemos kite. Vamos en una zona de regeneración dunar. Me encanta la arena. Ahora vamos por los senderos de las salinas. It's the way it is. Precioso, ¿eh? Las salinas es agua salada calentita, sirve para muchas cosas de belleza medicinal. Esta es la espumita de la sal del mar. Hace un sol maravilloso y Pepi y yo seguimos investigando el turismo canino por Andalucía. No podemos entrar en restaurantes, a no ser que sean terrazas. Tampoco podemos entrar a museos ni hacer muchas actividades. Así que hoy de nuevo hemos cogido la BMX, nos vamos a descubrir la zona, volvemos a hacer un turismo de deporte y naturaleza. Encontramos estampitas como esta. Este hombre, por ejemplo, está practicando la pesca artesanal. Por aquí vamos. Tiene un montón de vida natural y es un observatorio de aves. Lo cierto es que los paisajes que me voy encontrando según avanzo con la bicicleta son impresionantes. ¿Veis las casitas, las empalizadas de pesca? Oh, a mí esto me da un miedo. Hemos llegado al desierto. Esta playa es una reserva natural, un ecosistema protegido en el que no se pueden ni recoger las algas porque todo pertenece a la biodiversidad de esta zona y ayuda a que las aves vengan en sus migraciones hasta aquí, entre ellas los flamencos. Con mi bañador nos vamos al agua. Corto conexión, luego más. Estoy en la playa tomando el sol y normalmente pues se me acercan muchos salidos a molestar. Hoy no se me ha acercado un tío que venía lanzado a decirme cualquier gilipollez de machista porque mi Pepe ya ha empezado a ladrar. ¿Bien lo has hecho, Pepino? Y aquí tenemos a nuestros amigos los flamencos. El turismo con perro está medio limitado. Hay un sitio donde sí podemos estar y es en las terracitas. Mirad qué vistas tengo para comerme unas sardinas. Pero qué bonito bastón estamos haciendo aquí en la playa, ¿verdad? Herramienta sofisticada para estas cosas. ¡Hala, qué sofisticada! Hemos venido a recorrer la región de San Pedro y el Pinatar, San Javier, Santiago de la Ribera. Hemos llegado al Algar y estamos en La Unión. Este es el Museo Minero de la Casa Piñones. Tenéis que visitar el Lago Brunita, el Parque Minero, el Mercado de La Unión, que es precioso, neomudéjar y del siglo XIX. Como se trata de descubrir esta región a través de la naturaleza para poder pasear con Pepe, vamos a descubrir Cal Blanque. Vamos atravesando los cultivos. Estamos en las calas de Bolnuevo y Cal Negre. Y tenemos casas cobáticas y la Bordana. Desde el mirador de Montenegro, además de serpientes y conejos, tortugas marinas. Por supuesto, si vemos alguna, no la tocamos. Si vemos los huevos, no los cogemos. Si vemos a una pequeña tortuguita intentando llegar al agua, no la ayudamos. Por toda esta zona podemos hacer avistamiento de aves, trekking con el Monte de las Cenizas y la Peña del Águila. ¡Salina! Cuando comenzó el auge de la minería, toda esta zona la comenzaron a llamar la Nueva California. Ahora aquí vamos a la zona de las Encañizadas. Bienvenidos a las Salinas de Rasal. Y llegaríamos al otro parque regional de esta zona, que es el de la Jordana. Y bordeando Playa Honda llegamos a Playa Paraíso, las Islas Menores. Vale, toda esta zona que estamos recorriendo es el itinerario ecoturístico sendero mediterráneo. Es el tramo del Mar Menor Sur, desde la Marina del Carmolí a la Cala Reona. Bienvenidos a la Lengua de Vaca. El farito del Cabo de Palos es de 1865. El faro indica su nombre con las intermitencias de sus luces. Estamos en la Reserva Marina de Cabo de Palos, se llama Islas Hormigas y el fondo marino está repleto de barcos hundidos. Bienvenidos a la manga. Tenemos delante el mar Mediterráneo y a la espalda tenemos el Mar Menor. Para ponerte el culo calentito. Otro plan pet friendly es traer a Pepito a una terracita. Bueno, aquí había una sepia, me la he comido ya. Hacer el brunch aquí. Una garza, qué bonita. ¿Qué os parecen estas vistas? El dragón, qué fantasía. Qué recuerdos infantiles. La tarde en España da igual que sea invierno que verano, los chiringuitos abren las puertas, suben la música y así llegamos de un pueblito a otro siguiendo la orilla.
cosa buena de viajar con perros es la protección que te dan. Yo estaba leyendo Isabel Allende aquí, disfrutando del final del reportaje, con Pepe sentadito en mis pies, y de repente él ha salido corriendo, ladrando a la cabeza, y he visto que había un tío delante de mí, sacándose el pene, mirándome. Casi se lo come. Bueno, el tío ha hecho a correr. ¡Chino! ¿Qué pasa? Mensaje final. Si quieres acoger, acoge. Si quieres adoptar, adopta. Educa con responsabilidad. Y por favor, no dejes tus plásticos en la playa. Gracias.